Va trobar de casualitat la seva inspiració en l'art aborigen. Va començar a dibuixar punts, com els que tenia en el seu tatuatge que li varen fer al camp d'extermini. Los aborígenes que han sido víctimas de un genocidio expresan en su pintura, cada punto representa el alma de un desaparecido. Claro, yo lo relacioné con mi pasado, y como yo he estado en un campo de concentración, he sido también víctima de esto. Diu que sobreviure a una masacre es una responsabilidad. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido un motor para demostrar que valía la pena servir. El genocidio es millones, que son millones, no es, son números nada más. Pero si piensas que cada persona tenía una personalidad a desarrollar, a vivir su vida, a ser alguien o nadie, solamente una persona normal. Sent rebuig cap a Alemanya, en el moment que fou alliberat als 11 anys, va renegar de la seva llengua materna i va marxar a França. No me gusta ir en un lugar donde han querido eliminarme. Confessat ateu, diu que si Déu va existir, va morir a Auschwitz.